Aprendo en casa, con vista educativa, quinto y sexto grado. Elegimos los alimentos para mejorar nuestra salud. Hola, me llamo Juan y vivo en Piura. En una ocasión, cuando asistí a una fiesta de cumpleaños, repartieron muchas golosinas. Comí algunas y el resto las guardé en una bolsa. Mi mamá me indicó que las compartiera con mis amigas y amigos del vecindario. Al día siguiente, olvidé lo indicado y me comí todos los dulces. Por la noche, sentí un dolor en el estómago y no pude dormir bien. ¿Por qué me habrá sucedido eso? Así es, una mala alimentación, a base de golosinas que no son saludables para Juan. Por eso te planteamos la siguiente pregunta de indagación para hoy. ¿Cómo puedo identificar los alimentos que permitan mejorar la salud de mi familia? Pregunta de indagación de hoy, repetimos. ¿Cómo puedo identificar los alimentos que permitan mejorar la salud de mi familia? Para poder responder la pregunta, identifica los productos alimenticios que se consumen en un día, en el desayuno, en el almuerzo y en la comida, en tu familia. Anótalos en la siguiente tabla. Muy bien, acá tenemos un ejemplo. En los tres momentos del día, en el desayuno, se pueden consumir leche, pan, huevo, palta, quinoa, etcétera, entre otros. Vas a copiar de acuerdo a tu propio caso, lo que comúnmente los productos que se consumen en los desayunos semanales en tu hogar. En el almuerzo, arroz, pollo, carnes, ya sea carnes de res, también carne de pescado, muy bien, el pescado también es muy importante, papas, verduras, es decir, las papas parte de los tubérculos como el camote o el chuño, también las verduras en las ensaladas, correcto, productos que se consumen en el almuerzo. Y en la cena, el pan, la manzana, el arroz, las legumbres, en menores cantidades respecto a la comida o al almuerzo seguramente, bueno, depende de cómo consumen en estos tres momentos del día en tu familia los productos. En tu cuaderno de evidencias. Por ello, presta mucha atención. Para el desarrollo de la actividad, puedes utilizar, repetimos, tu cuaderno, hojas de reuso, para que puedas luego pasar en limpio esa información. A continuación, vamos a leer las siguientes historias. Caso número 1. Momento de leer. Presentamos a María. Veamos lo que nos dice. Hola, me llamo María y vivo en Jaén. Mi familia se dedica al cultivo de cacao y también de maíz, frijol, arveja, yuca y frutas. Además, criamos gallinas, cuyes y vacas. Ocasionalmente, compramos en el mercado otros productos, como la chancaca, el aceite, los fideos, entre otros. En mi familia, preparamos nuestros alimentos con productos naturales, por ejemplo, el pan para la semana, junto al queso y la leche caliente en las mañanas. Son una delicia y nos brindan energía para poder desarrollar las labores del hogar y las tareas de Aprendo en Casa. Mi abuelo dice que nuestras comidas son sanas, por eso no nos enfermamos mucho. Este es el caso número 1, María de Jaén y su familia. Ahora leemos el caso 2. Aquí tenemos en imagen a Javier. Veamos qué nos dice Javier del sexto grado. Hola, soy Javier y vivo en Pisco con mi familia.
Mis padres son comerciantes de productos de limpieza en el mercado de mi localidad. En las mañanas, con mis hermanos, preparamos nuestro desayuno. Abrimos un tarro de leche y nos servimos. Añadimos cocoa y azúcar y comemos nuestro pan con margarina o jamonada. En el almuerzo, mi mamá compra el menú. Me encanta cuando trae pollo frito con papas fritas. Cenamos arroz con huevo y plátano frito. Algunas veces, fideos con mantequilla, entre otros. Continúa contando Javier. Últimamente me levanto muy cansado y mareado. El médico nos ha indicado que debemos cambiar nuestra dieta. Reducir el consumo de alimentos altos en grasas trans, azúcar, grasas saturadas y sodio. Además, nos aconsejó revisar los octógonos impresos en los empaques de cada producto. Debemos preferir una dieta saludable a base de alimentos naturales. El caso de Javier, caso 2. Ahora, luego de haber leído, vamos a identificar los alimentos naturales y procesados que consumen las familias de María y Javier. Y luego vas a agregar los alimentos consumidos en tu familia. Lo vas a escribir en la siguiente tabla, plasmada en tu cuaderno de evidencias. Antes, recuerda lo que aprendimos el día de ayer sobre los octógonos, ¿cierto? Acá tenemos los ejemplos de dos octógonos para evitar consumirlos excesivamente. Estas son las etiquetas en los productos altos en grasas saturadas y altos en azúcar, los cuales debemos consumirlos si te llega un producto con estos octógonos, muy bien, lo más mínimamente posible, ¿verdad? Porque su consumo en exceso es dañino. Correcto. Y también tenemos estos dos octógonos. Uno que es alto en sodio, productos con el octógono que dice contiene grasas trans. En estos dos casos hay que evitar el consumo de esos productos al momento de decidir, ¿correcto? Muy bien. Octógonos con los siguientes anuncios: alto en grasas saturadas, alto en azúcar, alto en sodio y contiene grasas trans. Octógonos o etiquetas pegadas en los productos que compramos en tiendas, abarrotes y supermercados. Ahora sí, completamos el cuadro. Bueno, en la primera lectura, en el caso de María, hemos podido notar que los alimentos naturales que consumen en su familia, de acuerdo a la lectura, el primer texto, son el cacao, el maíz, el frijol, las arvejas, la yuca, la gallina, los cuyes, que tienen carne muy nutritiva, que tienen un sabor delicioso y además es muy nutritivo el cuy peruano. Muy bien, son los alimentos naturales que consumen en el caso de la familia de María. Mientras que los alimentos procesados, la chancaca, el aceite, los fideos y otros. Además, tuvimos una segunda lectura para conocer a la familia de Javier y sus hábitos de consumo. Alimentos naturales que hemos podido notar, de acuerdo a lo que contó Javier en el texto, la leche y el huevo. Y a los alimentos procesados, el azúcar, el pollo frito, las papas fritas, las grasas, que no son muy saludables. El pollo frito y la papa frita, exactamente, cuando son fritos, cuando son frituras, dejan de ser muy saludables, ¿verdad? Correcto, pues tienen mucha grasa. Y además, se utiliza el aceite en esos casos. Ahora, vamos con el caso de la familia de un compañero del sexto grado. Tú vas a poner el caso de tu familia. Alimentos naturales que consumen en esa familia del niño que nos ha presentado su resumen. La leche, el huevo, la carne de res, el pollo, el pescado, las verduras, etc. Importante las verduras de todo tipo. Y los alimentos procesados, en este ejemplo, la mantequilla, las grasas y el aceite. Muy bien. Estos son los ejemplos que vas a tener que completar
de acuerdo a la lectura de la familia o los casos de María, de Javier y finalmente de tu propia familia en tu cuaderno de evidencias. Alimentos naturales y alimentos procesados. ¡Listo! Ahora, en la segunda parte de tu actividad, revisa los alimentos procesados que consumen en tu familia, considerando la información de los octógonos. Y vas a marcar con un aspa lo que se indica en cada envase. En esta columna, todos los alimentos procesados que consumen en tu familia. Y aquí, ¿cuál es la característica de ese alimento procesado con octógonos en su envase? ¿Correcto? Puedes revisar también tu casa, corre a la cocina, ayúdate de mamá, de papá, de alguna persona en tu familia para que busquen envases o productos en tu familia que hayan comprado que contengan octógonos, información o etiquetas para que puedas aquí copiar el producto e identificar qué tipo de octógono tiene ese producto. Ejemplos. Estamos revisando nuestros productos en casa y hemos encontrado una botella de gaseosa, una botella de aceite llena y también una botella de mayonesa. Muy bien, en el caso de la gaseosa encontramos el octógono claramente allí en la marca, debajo de la marca de la gaseosa. Alto en azúcar. Por eso marcamos el octógono informativo. En el caso del aceite, alto en grasas saturadas. Muy bien. Depende de la marca del aceite. Bueno, en este caso el octógono del aceite que tenemos en casa marca ello, esa advertencia. Y también la mayonesa, que también es alto en grasas saturadas. Muy bien. Revisa productos, puedes seguir completando unos 5 a 7 productos en casa que tengas que contengan octógonos en su envase para que puedas completar este cuadro como lo hemos hecho nosotros. Son alimentos o productos procesados, por lo tanto todos tienen que tener octógonos informativos. Vamos a continuar trabajando en nuestro cuaderno de evidencias. Pregunta: ¿qué consecuencias nos genera el consumo excesivo de alimentos procesados en la dieta familiar? ¿Qué puede pasar si consumimos en exceso alimentos procesados en nuestra familia? Aquí tenemos una respuesta breve. Consecuencias como problemas de salud en nuestra familia. ¿Qué importante es esta? Obesidad y enfermedades digestivas. Correcto, cuando se consumen en demasía alimentos procesados. Desnutrición en los más vulnerables. Muy bien, en niños y niñas que no se alimentan bien en casa desde muy pequeños y solamente lo hacen mayormente con alimentos procesados. Por lo tanto, no están muy bien nutridos. Son algunas consecuencias por excedernos en el consumo de alimentos procesados que afectan nuestra dieta familiar. La obesidad es un gran problema que podemos combatirlo con una buena práctica al momento de consumir nuestros alimentos, con alimentos naturales, ¿cierto? Con poco contenido de grasas y azúcares. Ese es el objetivo. Responde en tu cuaderno. Y para terminar, tenemos que asumir, queridos estudiantes, compromisos. Mi familia y yo. Vas a leer muy bien este compromiso en voz alta a tus familiares, frente a papá, a mamá o a tus hermanos. Bueno, el compromiso es el siguiente. Momento de asumir compromisos. Vas a leer, reiteramos en voz alta, este compromiso. Mi familia y yo nos comprometemos a consumir alimentos naturales y sustituir o eliminar los alimentos procesados en nuestra dieta. Repetimos este compromiso que vas a leerle a toda tu familia. Mi familia y yo
nos comprometemos a consumir alimentos naturales y sustituir o eliminar los alimentos procesados en nuestra dieta. Conversa con cada integrante de tu familia y redacten sus compromisos en la siguiente tabla. Y aquí en una tabla, en tu cuaderno de evidencias, vas a poder darle la oportunidad a tu papá o a tu mamá con quien vives en casa, la oportunidad de que escriban sus compromisos con su firma correspondiente, junto también a tus hermanos, y tú también vas a poner aquí tu compromiso. Así es, por ejemplo, en tu fila vas a poner: me comprometo a consumir alimentos naturales en mayor cantidad y evitar los alimentos procesados para tener buena salud, ¿correcto? Repito, me comprometo a consumir alimentos naturales en mayor cantidad y evitar los alimentos procesados para tener una mejor salud. Ese es tu compromiso. De igual manera, tiene que comprometerse tu papá, él tiene que escribir. ¿Vives con mamá? También ella tiene que escribir. Tu hermano y tu hermana, o tu hermano o hermana, depende de la cantidad que tengas en casa, también van a escribir sus compromisos. Todo en un solo cuadro. Correcto. Es más necesario aún si es que agregas una columna donde pongan sus firmas. ¿Para qué? Para que la familia esté comprometida en conjunto a alimentarse mejor para tener mejor salud y evitar las enfermedades producidas por el excesivo consumo de alimentos procesados. Evitemos los alimentos procesados para que podamos tener salud y, por supuesto, tranquilidad y bienestar en nuestra familia. En tu cuaderno de evidencias. Recuerda, querido estudiante, es preferible consumir alimentos naturales y reducir el consumo de alimentos procesados. Por ello, debes considerar la lectura y análisis de los octógonos impresos en los envases. No te olvides. Lee. Corre a la cocina. Pídele a mamá los productos envasados, que son procesados, y lee los que tienen los octógonos y vas a comprender si esos productos son saludables o no, y además vas a ver su valor nutricional en la información de los cuadros o envases que tengas en casa. ¿Correcto? Muy bien, terminamos entonces con este cuadro de compromisos con cada uno de los integrantes de tu familia. Alimentémonos mejor con alimentos naturales. Y de esta manera hemos elegido los alimentos necesarios para mejorar nuestra salud. Aprendo en casa, Vista Educativa, quinto y sexto grado.